Gracias a toda nuestra familia Rayera que ya está aquí presente desde temprano. A las escuelas oficiales. Señoras y señores, quería el tener la posibilidad de agradecer el mundo. José Antonio Noriega Zavala. Aquí con nosotros en esta tarde, y es que de toda esta misión, un fuerte aplauso una vez para nuestro presidente, que se siente el cariño, que se siente el apoyo. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos, gracias por estar aquí, gracias por ser rayados, gracias por pertenecer al Monterrey y a disfrutar. Vamos a tener, creo yo, una temporada muy atractiva, no solamente porque ha llegado Sergio Canales, sino porque contamos con un equipo de alta calidad y acompañados por un cuerpo técnico que nos va a ayudar a potenciar esa calidad. No tengo duda de que todos ustedes y todos los que lleven el estadio, pues así sea, la vamos a pasar muy bien. Así es que no me quiero extender mucho, agradezco su presencia, agradezco su cariño y muchas gracias. Supe que el jugador sí quería venir a Monterrey, pero había problemas ahí con el Betis. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo los convenciste a crear el día que este jugador ya no se monta? Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que Sergio Canales, desde el primer momento, desde el primer minuto, dijo sí y se sintió atraído por nuestro proyecto. Demostramos esta intensidad que tiene la mejor afición de México. Demostramos el proyecto del club, demostramos esta joya arquitectónica que tenemos y no dudó. Luego hay un montón de variables que hay que sortear y afortunadamente lo logramos para estar hoy todos juntos en esta llegada. Tanto personalmente, ¿cómo podrías describir en dos palabras lo que fue esta negociación? En dos palabras, esta negociación, esta aventura. Más de 60 días, ¿cómo le podrías decir a toda la visión de escribir en dos palabras para ti? ¿Cómo fue esta negociación? Agua, compleja, con esfuerzo tenue, difícil, pero muy satisfactoria. Y déjame aprovechar, porque seguramente vamos a tener un tiempo de ganar de Sergio Canales, pero quiero también también en el proyecto femenil, que es una piedra angular de este. Precisamente este proyecto, y hoy tenemos la fortuna de estar presentando a dos de los que se han hecho para este torneo. Así es que hablar de Pamela, hablar de Mayra es importante en estos momentos, además de que el proyecto también, el pasado por el espejo, encanta saber de todo lado también. Regresaron a casa goleando, fue una noche tremenda el sábado pasado, ya tenemos la actuación de Pamela en el casco, así que sin duda alguna, como bien lo mencionas, y como veo también muchos niños. Ella es Mayra Delgadillo. Luego emigró al Spartak Subotica de la Liga Profesional de Serbia y un año más tarde llegó al FC Braga en la primera división femenina de Portugal, donde consiguió un campeonato de liga y uno de copa. Gracias a la
llegó al Juárez Femenil, donde fue pieza clave para que en la ciudad 2023 el cuadro fronterizo lograra su primera clasificación. Ahora Mara llega a Rayados de Monterrey con el objetivo de ganar su lugar en la próxima edición y conseguir campeonatos con el equipo regiomontano. Gracias.
invitarnos a que sigan estando con nosotros. Nosotros vamos a dar todo lo que vamos a dar a la ciudad, a la comunidad, todos los días para tener tiempos y futuros. Un fuerte aplauso para estas grandísimas fuerzas de la comunidad de San Francisco. ¡Cuánto aplauso, por favor!